Hola, ¿qué tal con todos? Muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos. Esperamos que la conferencia del día de hoy les sea de su agrado. El tema de hoy está relacionado con cuántos premios Nobel obtendría el doctor Hammer de ser el caso de que sus descubrimientos se asimilaran al sistema médico hegemónico, o tan siquiera sean considerados, ¿no? Porque, bueno, en realidad, y se van a dar cuenta luego el por qué estoy comentando ello, que lo que ha descubierto el doctor Hammer, de lo que se dio cuenta, verdaderamente rebasa la medicina en su conjunto, se la lleva de encuentro. En Argentina le dicen se lo lleva puesto, ¿no? Verdaderamente es así. Se lleva absolutamente de encuentro, rebasa absolutamente, completamente todo lo que se sabe en medicina. Es una realidad incontrovertible que nadie puede negar. Pero bueno, vamos a dar a conocer cuál es nuestra opinión respecto a ello y por qué afirmamos lo mismo, ¿no? ¿Por qué decimos que el doctor Hammer podría hacerse merecedor a varios premios Nobel, ¿no? Yo voy a tratar de referirme a algunos aspectos, pero quiero partir de una base. La base es precisamente cuáles son las consideraciones que se dan para otorgar un premio Nobel en medicina y fisiología, porque estamos hablando de ese tipo de premio Nobel, ¿no? Hay varios premios Nobel, ¿no? O sea, se le asigna o se le otorga este galardón a humanistas, científicos o gente que promueve la paz. Hay varios tipos de premio Nobel, ¿no? Hay varios premios. Y nosotros nos estamos refiriendo específicamente al Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Entonces voy a tomar un ejemplo, que es el Premio Nobel que se otorgó el año 2005 a los médicos Robin Warren y Barry Marshall. ¿Quiénes son ellos? Bueno, ellos hallaron la relación entre las úlceras pépticas, las úlceras gástricas, la gastritis y el Helicobacter pylori, que es una bacteria gram negativa. Bien, entonces, este premio Nobel se otorgó específicamente por descubrir la bacteria que originaba esta condición de salud, las úlceras gástricas, y también se le otorgó por hallar una forma, ¿no? Un método para detectar la misma, que está basada en el carbono 3 o carbono 14. Hace algunas semanas hablé en una conferencia sobre ello, precisamente, y que, bueno, desde el año 2005 se ha establecido ya oficialmente un tipo de tratamiento para esta condición de salud, ¿no? Para las úlceras gástricas, ¿no? Para la gastritis. Aunque siendo transparentes en ese sentido, siendo objetivos, no todos los pacientes que tienen una úlcera gástrica salen en sus exámenes, ¿no? Para detectar esta bacteria, salen positivos. Y es un porcentaje muy alto, por cierto, desde 30 a 40%. O sea, hay muchos pacientes de esta condición que cuando pasan por el test, que es ingerir una pastilla, ¿bien? Ahí se da un fenómeno químico a nivel estomacal, después se hace una medición y en la medición se establece si esta persona tiene la bacteria o no. Bueno, del 30 al 40% de las personas, de los pacientes que sufren de este tipo de úlceras, salen negativos en este examen. Entonces, no es que sea del todo certero el procedimiento y obviamente hay una laguna ahí, ¿no? Hay un gran porcentaje de personas que sin manifestar
o sin, digamos, tener la bacteria, desarrollan la enfermedad. Sin embargo, repito, esta interrelación fue merecedora de un premio Nobel que se les otorgó a dos médicos, ¿bien? Porque trabajaron en conjunto. En realidad, me parece que el doctor Warren descubre, perdón, el doctor Marshall descubre esta relación y el doctor Warren lo apoya, ¿no? En la investigación. Bueno, al final, a ellos se les otorgó el premio Nobel, repito, en el año 2005. Pero, a ver, si tomamos en cuenta esta coyuntura, ¿no? De por qué se le otorga a un investigador, a un médico, un premio Nobel de Medicina y Fisiología, tendríamos que partir de la siguiente premisa. El doctor Hammer descubrió 115 programas biológicos. Y ustedes cuentan la cantidad de programas biológicos que hay en la tabla biológica, se van a dar cuenta de que son 115. ¿Ok? Son 115 programas biológicos. Y los programas biológicos por sí mismos, ¿no? Los programas biológicos, a ver, un momento que quiero acá, ya, ahí me están viendo, ¿no? Todos. Los programas biológicos, como ustedes saben, tienen dos fases, ¿no? Por lo tanto, hay un comportamiento orgánico y fisiológico que se desarrolla en función de esta dualidad del programa, ¿no? Hay un proceso simpático tónico que genera diversos tipos de reacciones orgánicas y después el programa, siempre y cuando el conflicto se resuelva, genera otro tipo de reacciones. Quiero, por ejemplo, considerar la enfermedad de Addison y el síndrome de Cushing. Son dos enfermedades que corresponden a un mismo programa. El programa biológico que afecta las cápsulas adrenales, también se le conoce como cápsulas suprarrenales, están encima de cada uno de los riñones, son básicamente parte del sistema endocrino, producen muchas hormonas del estrés. Entonces, este programa biológico genera una activación de esta glándula o de estas glándulas. Bien, cuando hay un corte en la producción de cortisol, eso básicamente genera la enfermedad de Addison, que tiene una serie de características, ¿no? Pero es parte de un solo programa biológico. En este caso, una actividad, cuando la persona se encuentra conflictuada. No, el conflicto es, como dice el doctor Hammer, haberse equivocado de caballo, ¿no? O haber tomado una ruta equivocada, ¿no? Equivocarse, por ejemplo, equivocarse con un socio para una empresa, equivocarse de pareja, equivocarse de, digamos, de decisión. Hay una serie de condiciones que podrían originar la activación de este programa. Entonces, cuando el programa se encuentra en la primera fase, es decir, cuando la persona se encuentra en plena actividad conflictiva, se da esta enfermedad de Addison, que entre otras cosas genera una disminución bastante, digamos, pronunciada en la cantidad de cortisol, ¿no? Seguro ustedes han oído hablar de esta condición denominada síndrome de la fatiga crónica. Está muy asociada a la enfermedad de Addison. Bien, pero como quiera que la gran mayoría de nosotros resuelve sus conflictos, entonces cuando resolvemos este conflicto biológico y el programa entra en segunda fase, a eso se le denomina la enfermedad de Cushing o el síndrome de Cushing. Porque hay mucho cortisol en el cuerpo, entre otras cosas, ¿no? Hay una serie de cambios, ¿no? Y signos, síntomas, pero el principal signo es un aumento en la cantidad de cortisol, de hecho eso genera hirsutismo, que esto sobre todo cuando se da en damas es muy, digamos, muy fastidioso, ¿no? Para estas mujeres que manifiestan esta condición. Pero hablamos de dos enfermedades asociadas a cada programa biológico, o en este caso a un programa biológico. Entonces vean. Si hablamos de 115 programas biológicos, tendríamos que duplicar esa cantidad. En este caso serían 230
230 enfermedades originadas por 115 programas biológicos y por cada enfermedad, ¿no es así? Porque estamos hablando del origen de cada enfermedad y por lo tanto también de su tratamiento, el doctor Hammer sería merecedor a esa cantidad de premios Nobel, considerando cuáles son las circunstancias por las cuales a estos investigadores, a estos médicos, se les brinda o se les otorga un premio Nobel. Por eso les decía que el conocimiento de la ciencia curativa germánica rebasa todo lo que se plantea en la medicina convencional. Es una cosa impresionante. Sin embargo, yo voy a resaltar algunos aspectos, ¿bien? Porque alguien podría decir o podría pensar que estamos exagerando, pero en modo alguno es así. Repito, si consideramos cuáles son los criterios para otorgarse un premio Nobel a alguien, entonces tendríamos que ser absolutamente objetivos, imparciales en ese sentido, y por los méritos de la investigación que realizó el doctor Hammer, se le tendría que otorgar más de 200 premios Nobel. Bien, pero vamos a hacer, yo en este caso particular, me quiero referir hasta siete aspectos. Siete descubrimientos que el doctor Hammer por sí mismo, ¿no?, le haría merecedor un premio Nobel. Para empezar, las tres primeras leyes biológicas, cada una de estas leyes biológicas por sí misma, revolucionan todo lo que la medicina hegemónica entiende como enfermedad, ¿no? La primera ley biológica, que por cierto se puede demostrar académicamente, o sea, es una ley biológica que se puede demostrar ya. Alguien suficientemente entrenado, por ejemplo, en radiología, en física, en medicina, ¿no?, puedes poner esta primera ley biológica en un espacio ante un jurado imparcial, además, científico, completamente científico, y se podría demostrar esta primera ley biológica, absolutamente. Es, por cierto, una ley que se repite un millón de veces. Un millón de veces se puede demostrar. Es como la ley de la gravedad. Así así de crudo es el tema, ¿no? Es de intenso. Es algo incontrovertible. No hay forma de que se pueda objetar esta primera ley biológica. Quizás las cuatro leyes siguientes, como quiera que este no es un conocimiento que se haya asimilado al sistema convencional, se necesitaría de más tiempo de laboratorios, de comprobaciones, de estadísticas, de análisis de miles de casos, pero de manera objetiva, para que cada una de estas leyes siguientes se pueda demostrar. Pero la segunda y la tercera ley biológica, desde mi punto de vista, es una opinión particular, tienen una entidad necesaria como para poder, digamos, explicarse en un contexto científico, y cada una de estas leyes también, por sus características, le harían merecedor o lo hubiesen hecho merecedor al doctor Hammer de un premio Nobel. Bien, la segunda ley biológica, que es la bifacidad de los programas biológicos, y la tercera ley biológica, que es el sistema ontogenético del cáncer y las condiciones, enfermedades oncoequivalentes, ¿no? La segunda ley biológica está basada en el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, y la tercera ley biológica está basada en la embriología. O sea, hay una base importante, ¿no?, que puede explicar, o que ¿no?, desde esos puntos se puede explicar el desarrollo de estas leyes biológicas. Quizás la cuarta ley biológica es mucho más controvertida, ¿no? Se habla del papel de los microbios. Hay verdaderamente mucha información respecto a esto, mucha información que hace que los mismos científicos, los biólogos, por ejemplo, no se pongan de acuerdo, ¿no? Hay toda una facción disidente respecto, por ejemplo,
al origen de múltiples enfermedades. Y la quinta ley biológica sería una ley biológica más bien un poco más filosófica, ¿no? Es una ley biológica natural que tendría que de pronto catalogarse en medio de un cambio sustancial de paradigma en la humanidad. Si estas leyes biológicas se explicaran, se demostraran, obviamente la quinta ley biológica por sí misma también, ¿no? Generaría una gran revolución psíquica en la humanidad, una revolución de pensamiento, ¿no? Pero bueno, particularmente, es mi opinión, considero que las tres primeras leyes biológicas lo hubiesen hecho al doctor Hammer merecedor de premios Nobel. Ahora, también hay un aspecto, una parte, yo considero que esto también es importante, tomando en cuenta el criterio que establecí al inicio, que la influencia, por ejemplo, o la relación de los pares craneales y los conflictos biológicos, sobre todo en el nervio abducente, en el nervio trigémino, también le haría merecedor al doctor Hammer de un premio Nobel. Por ejemplo, ya sabemos que esta condición, el estrabismo divergente, es originada por un movimiento a nivel del origen aparente del sexto par craneal. Eso no lo van a ver ustedes en ningún manual de anatomía y ningún libro de patología. Esto es patrimonio exclusivo de la nueva medicina germánica. Bien. Y la relación, por ejemplo, entre las neuralgias por influencia del nervio trigémino, por conflictos de separación, de contacto a nivel facial, ¿no? Porque hay la zona facial está inervada por este nervio, ¿no? Y obviamente también existe el nervio facial que inervan la sensibilidad de la cara, que es otro nervio, ¿no? Es diferente a los nervios que generan inervación a nivel de la piel externa, de los miembros superiores, inferiores, el tronco, etc. Y que se dan básicamente por conflictos de separación. Ya sabemos que durante la epicrisis, tanto para los conflictos de separación y también para los conflictos motores, haber perdido la dignidad, ¿no?, genera esta condición en la epicrisis, ¿no? Entonces, considero particularmente que eso también sería merecedor de un premio Nobel. Además, también hay otra reacción a nivel, por ejemplo, de la córnea, que es un conflicto de separación visual, en donde la rama oftálmica de este quinto par craneal, el nervio trigémino, también reacciona, ¿no? Entonces, la interrelación entre algunos pares craneales y programas biológicos también le harían merecedor al doctor Hammer de otro premio Nobel. Ahí tenemos ya dos premios Nobel, ¿no? El clásico, yo lo consideraría como un tercer premio Nobel, y digo que es un clásico porque todos en la nueva medicina, todos los terapeutas, profesores, médicos que hacen la nueva medicina germánica en todos los idiomas, hablan del mismo, de este programa que está relacionado con los túbulos colectores renales. Bien. Entonces, ese programa explica muchas cosas. Primero, explica por qué puede producirse obesidad, por qué una persona puede manifestar algún tipo o algunos tipos de condiciones renales, tipo, por ejemplo, insuficiencia renal, considerada una enfermedad bastante grave, ¿no?, en medicina hegemónica, en nefrología, pero sobre todo, ¿no?, sobre todo, y acá creo que todos los que hacen nueva medicina germánica están de acuerdo, que lo que origina, ¿no?, la activación de este programa, que es un agravamiento de otros programas a nivel del organismo y que originarían, por ejemplo, neumonía, artritis reumatoidea, pleuresías, ascitis, ¿no?, y que nosotros en la nueva medicina denominamos síndrome. Eso, ese descubrimiento también le haría merecedor a un premio Nobel. Pero yo considero en este punto que no estoy diciendo nada nuevo, porque todo el mundo dice eso,
¿no? Todos en la nueva medicina están de acuerdo con que este descubrimiento es sustancialmente potente, ¿no? Y radicalmente influyente, porque origina verdaderamente una serie de condiciones de salud, ¿no? Todas esas enfermedades agudas o esas enfermedades que requieren, por ejemplo, una atención en sala de cuidados intensivos, son originadas por el síndrome. Bien, ahora, un cuarto premio Nobel sería por la cartografía que el doctor Hammer descubrió o creó, ¿no? En función de la relación cerebro-órgano. Hay muchos puntos en el cerebro que están relacionados con el funcionamiento orgánico que no se conocían, por ejemplo, en neuroanatomía. Sé que existe, sabemos obviamente, ¿no? Sobre las áreas de Wernicke, de Broca, de las áreas de Brodmann, ¿no? El muco de Penfield. Pero el doctor Hammer ha ido mucho más allá en este tipo de interrelación y ha construido toda una arquitectura, ¿no? Toda una cartografía, un mapa del cerebro. Eso por sí mismo también le haría merecedor de un premio Nobel. Y eso, todo esto se puede comprobar, ¿no? Porque toda esta cartografía cerebral nos indica la interrelación entre conflictos biológicos y manifestaciones de salud, ¿no? Enfermedades. Ahora, la descripción de la hipertensión para mí sería también, ¿no? Por su trascendencia, la hipertensión, 700 millones de pacientes en el mundo, ¿no? Imagínense, es algo que es muy común en la humanidad. También sería, le haría merecedor de un premio Nobel, ¿no? Sabemos en la nueva medicina que la hipertensión se da cuando es aguda por una epicrisis de cualquier programa o por una epicrisis de un programa a nivel de músculo cardíaco, es una hipertensión aórtica, y la más común es la hipertensión crónica debido a conflictos de líquidos. ¿No es así? Entonces, esa demostración del por qué las personas experimentan hipertensión también la haría merecedor de un premio Nobel, el quinto premio Nobel. El sexto premio Nobel sería el origen de la diabetes, que también parte de un conflicto biológico que genera un movimiento a nivel del centro de glucosa, ¿no? A nivel del cerebro, que es en el lóbulo frontal, muy cerca del diencéfalo, y ahí están los relés que controlan las células alfa y beta del páncreas, y su relación con la disminución en la producción de glucagón y también lo mismo a nivel de la insulina, ¿no? Eso también le haría merecedor al premio al doctor Hammer de otro premio Nobel. Bien. Y para mí, esto ya sería el séptimo premio Nobel, pero para mí el más importante, para mí verdaderamente el más importante. El que genera, marca un punto de inflexión por la trascendencia, ¿no? Del descubrimiento. Es algo inclusive que en la misma nueva medicina no se entiende bien. Pero, bueno, de alguna forma nos ayuda a comprender el origen de muchas condiciones cardíacas, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Gran mayoría de estudiantes en la ciencia curativa germánica sabe que, por ejemplo, bueno, hay un conflicto de pérdida territorial que, si no es resuelto en N cantidad de meses, puede ser fatal para el paciente. ¿No es así? Bueno, hay una influencia, hay una reacción a nivel de la íntima de las arterias coronarias. Hay un conflicto paralelo que se da, que genera una reacción en el hemisferio cerebral. Izquierdo, porque esto que les estoy comentando está relacionado con el hemisferio cerebral derecho, que genera, puede generar una trombosis pulmonar. Después está el conflicto de corazón, ¿no? De músculo miocardíaco, un conflicto de rebasamiento, que genera una crisis a nivel del aparato respiratorio, el diafragma. Bueno, ese es otro programa biológico,
Pero no me quiero referir a eso en sí. No me quiero referir ni al corazón, ni a la íntima de las arterias o de las venas coronarias, ¿no? O a la musculatura de las arterias y las venas coronarias, porque cada uno de estos procesos tiene su programa. Son seis, a ver, son seis, siete programas biológicos prácticamente, ¿no? No, seis programas, disculpen. No, perdón, perdón, cinco programas. No estoy leyendo nada ni apuntando nada, entonces espero que me entiendan. Son cinco programas biológicos. Íntima de arterias coronarias, íntima de venas coronarias, musculatura de la arteria coronaria, musculatura de la vena coronaria y el músculo cardíaco. Bien. Aunque pensándolo bien, también tendría que incluir el programa pericardio. O sea, serían seis programas y cada uno por sí mismo también le haría merecedor a un premio Nobel, porque las condiciones cardíacas son las más comunes, ¿no? Es la primera causa de muerte en el mundo. Pero tampoco me quiero referir a eso en sí, sino para mí lo más importante es lo que descubrió el doctor Hammer a nivel del cerebro, a nivel del lóbulo de la ínsula. Ustedes saben qué es el lóbulo de la ínsula. Si no saben, yo les explico. Bien. Denme, por favor, unos segundos. Y acá les voy a explicar. A ver. Ustedes pueden ver la pantalla, ¿no? ¿Pueden ver en la pantalla eso? Este No. momento aún no. Tu foto vemos. ¿Ven mi foto? ¿Ahí también ven mi foto? Sí. Tenés que Bueno. activar el video 2 como principal. Sí, es lo que he hecho. A ver. ¿Qué ven ahí? A ti. ¿Me siguen viendo a mí? Sí. Bueno. A ver, un momento. Igual hay un video donde dice Eduardo II. Se ve un cerebro. Ahí se ve el cerebro. Sea, está como participante, pero no se ve como presentación. Habría que como enclavar esa imagen. Bueno, les quise mostrar algo, pero no sé qué pasó. Pero el lóbulo de la ínsula se encuentra en lo profundo del cerebro. Ustedes ven esto, ¿no? Sí. ¿Ven esto de aquí? Ya. Esto es una representación del cerebro. ¿Ya? Y el lóbulo de la ínsula está en la parte del centro del cerebro. Aquí. Pueden verlo, ¿no? Más o menos, no se ve muy bien porque se va un poco la imagen. Sí, lo que pasa es que, a ver. Sí. Bueno, no salió como quise la reunión, pero de todas maneras, o sea, solamente quería mostrarles
la ubicación del lóbulo de la ínsula, ¿bien? Que está en el centro del encéfalo y tiene dos lóbulos, ¿no? Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Entonces, esta parte, para mí, considero, es lo más, es una de las cosas más importantes de los descubrimientos del doctor Hammer, porque haya un circuito a nivel cerebral, a nivel de ese lóbulo de la ínsula. Es un circuito que integra musculatura laríngea, musculatura bronquial, musculatura del corazón y diafragma. Pero todo controlado desde ese lóbulo de la ínsula, que además es el centro de todos los córtex cerebrales, del córtex motor, del córtex sensorial, del córtex premotor, del córtex postsensorial. Todo se une ahí finalmente en ese lóbulo de la ínsula. Por lo tanto, ese lóbulo de la ínsula, y está en las tablas biológicas además, dice que es la parte más importante del cerebro. Sin ese lóbulo de la ínsula, por ejemplo, no podríamos respirar, los movimientos del corazón serían imposibles de realizar, ¿no? De hecho, cuando, por ejemplo, alguien experimenta un conflicto de pérdida territorial, ya sea en el lóbulo derecho o izquierdo, de este lóbulo de la ínsula, hay una influencia a nivel de la frecuencia de los latidos cardíacos, ¿no? La vez pasada hablé acerca del corazón, no sé si recuerdan, que todo se da en función del nódulo sinusal. Para los cardiólogos, el nódulo sinusal es el origen, ¿no?, de la corriente eléctrica del corazón, pero en realidad todo el origen se da en ese lóbulo de la ínsula. Entonces, el descubrimiento, o sea, no es que el lóbulo de la ínsula no se haya descubierto, el lóbulo de la ínsula se conoce también desde el siglo XIX, Brodmann también se refiere al mismo, ¿no? Pero en sí, lo que hace el lóbulo de la ínsula, lo que ha descubierto el doctor Hammer en relación a lo que hace esta parte del cerebro, es, para mí, ¿no?, digamos, uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la medicina en los últimos 500 años. Obviamente, también para mí, obviamente, a la par del descubrimiento de las 5 leyes biológicas, indudablemente, ¿no? Pero desde el punto de vista clínico, esta observación que ha realizado el doctor Hammer y que se puede demostrar, además, no es simplemente una teoría, es algo que se puede demostrar, lo haría merecedor a otro premio Nobel. Entonces, yo les he hablado ahora de 7 premios Nobel, ¿no? También está, por ejemplo, el 13.º pacranial, está también el comportamiento, no es así, digamos, de las diferentes áreas cerebrales en función de los conflictos biológicos, el hecho de que los tumores no sean tumores en sí, sino más bien acumulación de neuroglía, o en algunos otros casos, simplemente acumulación de líquidos. Es decir, que verdaderamente todo lo que ha descubierto el doctor Hammer, ¿no?, generaría una gran transformación en la medicina. De ahí que seguro ustedes han oído hablar de que un médico, por ejemplo, un médico formado en una facultad de medicina tendría que volver a estudiar. Sí, efectivamente tendría que volver a estudiar, porque todo lo que le enseñaron en la facultad de medicina está mal. Yo sé que hay gente que puede objetar lo que estoy diciendo y no puede estar de acuerdo, inclusive hay gente que se puede molestar. Pero bueno, cuando ustedes profundizan en la nueva medicina germánica, se dan cuenta de cada uno de los errores que se comete a la hora de interpretar todos estos principios, ¿no?, biológicos, fisiológicos, etc. Bueno, entonces, hasta aquí llega esta explicación de por qué o cuántos premios Nobel hubiese obtenido el doctor Hammer de haberse, ¿no?, asimilado todo este conocimiento a la medicina hegemónica convencional. Seguro hay preguntas. Bueno, vamos a dar paso a 3 preguntas, ¿bien? Levanten la mano, por favor, para hacer sus preguntas.
¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Ah, Emilio. Emilio está levantando la mano. Hola, Emilio, ¿qué tal? Hola, bien, ¿y vosotros? Buenas noches. Buenas tardes. Buenas noches. Para ti. Sí. Quería saber el conflicto del déficit de atención, el TDAH. Sí, ese es un doble conflicto de separación. Doble conflicto de separación. O sea, una constelación es... Es una constelación, sí. Una constelación cerebral, así es. Sí. Vale. Pues nada, muy bien. Muchas gracias. Por favor. Un abrazo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? No hay más preguntas, creo, ¿no? Parece que no. Ahora, la importancia de los premios Nobel. En realidad, estos premios Nobel hace algunos años ya tienen un carácter comercial. Y el jurado, ¿no? El grupo de especialistas que se encargan de otorgar este premio Nobel, hace muchos años están siendo cuestionados, ¿no? Hay muchos escritores, por ejemplo, yo me puedo referir a la literatura, hay muchísimos buenos escritores que no les otorgan este premio Nobel por sus ideales, ¿no? Por su orientación política, una serie de cosas que no tienen nada que ver con el talento que expresan. Hay premios Nobel, por ejemplo, que se otorgan a nivel, por ejemplo, de los premios Nobel de la Paz. Hace algunos años se le dio el premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos. Y el presidente de Estados Unidos en sus 5 años provocó la muerte más o menos de 300.000 personas. Entonces, hay muchas cosas dentro de esto que se consideran los premios Nobel que no tienen mucho sentido, ¿no? Y como les decía, en el ámbito, por ejemplo, de las ciencias, normalmente están ligados al factor comercial, porque las farmacéuticas, quieran o no, son los principales financiadores, ¿no? de la carrera de medicina. O sea, las empresas farmacéuticas financian, ¿no? el desarrollo de o la organización, la infraestructura de estas facultades de medicina en todo el mundo, en lo que se refiere a escuelas públicas. Y cuando son escuelas privadas, también las empresas farmacéuticas hacen donaciones importantes para que las mismas puedan seguir existiendo, ¿no? Claro, aparte, obviamente, de los estudiantes que pueda tener esa casa de estudios, pero obviamente lo que se hace en una facultad de medicina es formar gente que finalmente va a prescribir, ¿no? Va a recomendar, ¿no? Los medicamentos que estas farmacéuticas elaboran. Entonces es, obviamente, todo un negocio en el cual no se busca la salud de la gente, sino básicamente se busca lucrar, ¿no? Vender más. Lamentablemente es así. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Eduardo, hay una persona que quiere hacer una pregunta. Edgardo. A ver, por favor. Edgardo. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, ¿sí? Bueno. Eduardo, mira, son dos preguntas en una. Ahorita con lo que la explicación que nos diste, la plática que nos diste, yo me quedé en shock, ¿verdad? No, de repente no sabía plantear las preguntas. Pero me queda una duda.
con respecto a lo de la ínsula. Los que tenemos más o menos el conocimiento del doctor Hammer, ya ves que a nivel cerebral se divide en cerebro arcaico, en cerebro medio y en corteza cerebral. Así es. Entonces, la ínsula pertenece al cerebro medio, y si pertenece al cerebro medio, o la sustancia blanca, ¿por qué tiene los relés del corazón y de los pulmones y de el pericardio? ¿Qué no también debería ser a los huesos, al sistema de soporte del ser humano? Músculos, huesos y tendones. Sí. ¿O cómo se diferencia eso en una tomografía? ¿Tiene específicamente el corte, que tiene que ser un corte específico de la tomografía? Sí, el lóbulo de la ínsula no es parte de la sustancia blanca, tampoco es parte de la sustancia gris. Es un lóbulo independiente, aunque claro está en el centro del cerebro, ¿no? Uno con una pinza tendría que, digamos, mover el lóbulo temporal y el frontal, ¿no? Para apreciar este lóbulo. Pero el lóbulo de la ínsula básicamente provee de electricidad. Esa es la principal función de este lóbulo de la ínsula. Provee electricidad a las funciones orgánicas del corazón. Eso es lo que hace. Y en el, o sea, y hay que tomar en cuenta que en realidad el aparato respiratorio y el corazón trabajan, ¿no? De manera muy cercana. Trabajan de manera paralela, o sea, uno no puede trabajar sin el otro. De hecho, hay una, bueno, tú eres estudiante de la nueva medicina por lo que veo, bueno, tú lo has comentado, pero tú debes saber que existe un programa a nivel del músculo cardíaco, ¿no? Un programa de miocardio que se activa por un conflicto de rebasamiento, ¿no? Un fuerte estrés insoportable. Entonces, cuando se activa... También cuando, perdí el territorio, ¿verdad? ¿Perdón? Y también la pérdida del territorio se activa con... No, en realidad el conflicto que afecta al músculo cardíaco es un conflicto de rebasamiento. Existe también un conflicto de pérdida territorial que sí genera una reacción específica, ¿no? En la ínsula. En las tomografías cerebrales tú vas a poder apreciar el foco de Hammer exactamente en la ínsula, en la zona perinsular de este lóbulo, ¿no? Si es en el hemisferio derecho, es por un conflicto de pérdida territorial que genera una disminución en la frecuencia cardíaca. De hecho, una persona que experimenta este conflicto va a manifestar una bradicardia, ¿no? Y si sucede en el lado opuesto de la ínsula, la zona perinsular izquierda, más bien lo contrario, ¿no? Va a manifestar una taquicardia. Pero en sí yo me referí a que hay un circuito que se inicia en este lóbulo de la ínsula y que influye en el movimiento cardíaco, en la frecuencia cardíaca y también influye en la respiración. Porque la respiración depende también del músculo diafragmático, también depende, ¿no?, de los músculos de la laringe, de los bronquios. Entonces, eso para mí es algo que verdaderamente nos ayuda a entender el por qué el doctor Hammer hace referencia a ello. ¿No? Y la consecuencia de esta condición, ¿qué origina? ¿Un mal funcionamiento del corazón o no sé. Así. Origina la primera causa de muerte en el mundo, que es el infarto de miocardio. Exacto. Y para fines prácticos, ¿qué se recomienda? Si tú detectas esto antes de que suceda el infarto, ¿qué se recomienda al paciente? Esa es una excelente pregunta. Esa es una extraordinaria pregunta. Porque, fíjate, mira,
con todo el respeto que me merecen los que hacen biodescodificación y otras técnicas relacionadas con eso, ¿no? En la biodescodificación no se le da importancia a la cuestión de las tomografías cerebrales. No se le da importancia en lo absoluto. Todo se ha vuelto una especie de catecismo, ¿no? Una especie de manual en donde se halla una falsa relación entre origen de la activación del programa, ¿no? O sea, un conflicto falseado y una manifestación en el órgano. O sea, en la biodescodificación ustedes no van a hallar una relación, digamos, precisa del efecto que se origina en el cerebro a consecuencia de un conflicto biológico, ¿no? Y su interrelación con un órgano determinado. Eso no hay, no existe en la biodescodificación. Por lo tanto, se habla de supuestos conflictos biológicos que originan supuestas enfermedades, ¿no? Pero eso, a fin y al cabo, esa descripción se ha tomado de la nueva medicina. O sea, no es un conocimiento propio de este tipo de técnicas, sino se ha tomado eso de la nueva medicina germánica, pero el tema es que se ha tomado mal, ¿no? Está incompleto. Por lo tanto, en la ciencia curativa germánica, como quiera que para nosotros eso es fundamental, entonces, en una tomografía cerebral, tú puedes saber si el paciente presenta una reacción a nivel del lóbulo de la ínsula, que está experimentando un conflicto que evidentemente lo puede matar, si es que no lo resuelve. De hecho, hay muchos pacientes, por ejemplo, que han desarrollado cáncer de mama, o que han desarrollado un cáncer de hígado, o un cáncer de estomacal, o un melanoma, y de pronto en alguna parte del proceso han fallecido. ¿Y por qué han fallecido? Han fallecido a menudo de un infarto de miocardio. Pero ese terapeuta estuvo en la posición de darse cuenta que ese paciente experimentaba ese conflicto, lamentablemente no. ¿Por qué? Repito, al tema este de las tomografías cerebrales no se le da importancia, cuando es fundamental. Cuando uno va estudiando, cuando un estudiante de la nueva medicina va profundizando en este sistema, se va dando cuenta de lo fundamental que implica conocer esta interrelación cerebro-órgano. Y además observar las reacciones que se dan en el cerebro a consecuencia de los conflictos. O sea, mejor dicho, en síntesis, el estudio del cerebro en función de la radiología es esencial para todo estudiante de este conocimiento. Si el estudiante de la ciencia curativa germánica no le da importancia de vida al entendimiento de estos procesos biológicos en función de las imágenes cerebrales, verdaderamente va a cometer muchos errores. A veces a mí me buscan personas con su tomografía y después de verla digo, no hubiese podido darle una recomendación precisa si no hubiese dispuesto de una tomografía cerebral. Yo les agradezco a veces a los pacientes, les digo muchas gracias, mira, si tú no me traías la tomografía cerebral, no hubiese sabido que eso estaba sucediendo. Entonces es clave, verdaderamente pero tiene una importancia pero muy grande el hecho de entender estos fenómenos ayudados de la radiología cerebral, verdaderamente. Y cuando lo detectas que todavía no se presenta la situación de riesgo, por así decirlo, por ejemplo, específicamente una persona que batalló mucho para no perder su empresa, después de un buen tiempo por ahí, o le dieron un préstamo, o se sacó la lotería, resuelve su problema de pérdida de la empresa y se decide irse de vacaciones. Y resulta que estando de vacaciones, se le da el infarto y se muere. Y todo el mundo dice,
después de todo lo que batalló para sacar adelante su proyecto de vida, mira lo que le pasó, ¿verdad? Esa es una fase de reparación. Pero hay algo que te indique o que tú le puedes recomendar a los pacientes que sufren de alguna condición de ese tipo y que esté inminente la presencia de un infarto y que tú te anticipes en un momento dado a darle un consejo, ¿verdad? Claro. Mira, a ver, vamos a entrar en contexto. Vamos a hablar de otro programa, no de músculos, sino de íntima de arterias coronarias, ¿bien? Es el famoso programa que hace que uno, digamos, manifieste una parada cardíaca irreversible, ¿no? Cuando el conflicto dura más de 6 o 9 meses, dependiendo, ¿no? Bueno, supuestamente este conflicto que origina este proceso, el conflicto de pérdida territorial, cuando genera una úlcera en la íntima de las arterias coronarias, va a generar después, una vez que se resuelve el conflicto, un taponamiento de las mismas, ¿no? De las arterias coronarias. Bueno, los cardiólogos dicen de que ese es el origen de la necrosis del músculo cardíaco. ¿Por qué? Porque el músculo deja de recibir sangre, ¿no? Bueno, ya. Hay estudios además que demuestran que no es así, porque el corazón nunca va a dejar de recibir sangre, o sea, hay una irrigación muy importante a nivel del corazón. No es porque una arteria principal de estas coronarias que se bloquea va a generar todo este fenómeno, no, no es así. ¿Bien? Bueno, el doctor Hammer había establecido una terapia para este tipo de fenómeno, para este tipo de proceso. La terapia era que si el paciente resolvía un conflicto de estos, un conflicto que duró más de un tiempo estipulado, ¿no? Estaba ya manifestando una parada cardíaca, se le tenía que dar altas dosis de prednisona, ¿no? De prednisolón, de este corticoide, ¿no? Altas dosis. ¿Para qué? Para que el programa que estaba en epicrisis vuelva a la primera fase y el paciente tuviese una oportunidad de sobrevivir. Esto, obviamente, Edgardo, en un contexto clínico, ¿no? Porque las tablas biológicas que dejó el doctor Hammer son, y uno se da cuenta cuando las va estudiando, son para aplicarse en un contexto clínico. Nosotros, como terapeutas, hacemos a veces hasta malabares, ¿no? Para que las personas en sus casas puedan hacer algo por sí mismas ante la imposibilidad de ir a un hospital, porque tú sabes que en un hospital la cosa se agrava, ¿no? Sucede que lo que yo digo, caes en manos de la ciencia y eso es lo que te mata muchas veces. Sí, claro, por desconocimiento, porque cuando uno mira la nueva medicina germánica por encima no se da cuenta. Es cuando profundizas en la nueva medicina que te das cuenta de que la medicina convencional tiene que rehacerse. Literalmente se tiene que rehacer. Bueno, entonces el doctor Hammer dejaba ese tratamiento, dejó ese tratamiento, lo cambió. ¿Por qué lo cambió? Porque obviamente la gente seguía muriendo. Entonces, ahora, para el doctor Hammer, lo más importante es que podamos darnos cuenta, obtener la información en base a la duración del conflicto. Para el doctor Hammer, eso es más importante que darle a un paciente prednisona cuando está infartándose. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque finalmente la naturaleza le pone plazos a la especie, ¿no? Si tú experimentaste un conflicto y duró mucho tiempo el mismo, entonces es muy probable que te mueras. Uh-huh. Ahora, después voy a comentar algo, ¿ya? Porque quizás la gente pueda pensar que todo el mundo tiene este programa. No, muy pocas personas lo tienen en sí. No crean ustedes que uno va a fallecer por esto. No. Eso también es un error que se comete, ¿no? Los que difunden la nueva medicina cometen ese error, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahora es más importante saber
obtener ese dato, ¿no? Saber cuánto tiempo este paciente ha sufrido por ese conflicto biológico. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Por qué? Porque según eso, yo voy a saber si este paciente despierta o no después de la epicrisis. Así de sencillo. De hecho, el tratamiento más certero, ¿no? Más coherente para este tipo de procesos es de que el paciente recaiga en el conflicto. O sea, es mucho mejor que recaigas en un conflicto así, ¿no? Constantemente para que la epicrisis nunca llegue. Bien, eso sería. Para que entre en constelación, por así decirlo. ¿Perdón? Para que entre en constelación, por así decirlo. No. Simplemente para que recaiga en el conflicto y el programa entre en primera fase. Porque la epicrisis ocurre en la segunda fase del programa. Pero bueno, la cuestión es de que, fíjate cómo ha cambiado la perspectiva del propio doctor Hammer. Primero, prednisona. Después, saber si ese paciente despierta o no. Ahora, ¿en qué radica la importancia de lo que te estoy comentando? Es eso, tú lo puedes entender antes que ocurra. O sea, lo puedes saber antes que ocurra porque en la tomografía cerebral se puede ver ese foco de Hammer. Antes que este paciente presente esta epicrisis, y en la epicrisis ya no, prácticamente no se puede hacer nada. Puedes hacer algo si identificas el conflicto con una muestra radiológica. Exacto. Entonces, cada vez que uno va conociendo más acerca de la nueva medicina germánica, se da cuenta qué importante es entender, como les decía, el funcionamiento cerebral y también darse cuenta de los conflictos que pueda estar experimentando ese paciente, ¿no? A través de los focos de Hammer. Es vital, eso es básico. Es por eso que en alguna ocasión yo te oí mencionar que a veces era conveniente no resolver el problema, ¿verdad? Sí. Que el paciente no resuelva su... Es conveniente no resolver un conflicto. Y otra cosa respecto a la biodescodificación. Verdaderamente le hacen un daño tremendo a la gente y al sistema que nosotros promovemos, porque hay gente que cree que de pronto con un curso express ya se puede tratar a las personas, ya se puede volver uno terapeuta, y así no es. O sea, para que uno sea terapeuta, por ejemplo, la nueva medicina germánica, tiene que estudiar mucho, tiene que pasar varios años. Yo estuve estudiando 7 años. 7 años he estado estudiando para empezar a trabajar como con terapias así suaves, ¿no? No trabajar con cáncer, porque eso ya, de verdad que para mí era un poco complicado. Entonces, es así, todos tenemos que pasar por esto. Ahora, claro, no necesitas estudiar 7 años. Quizás con 2 años de estudio, ¿no? Eso sí, te tienes que enfocar, lo puedes lograr. Con 2 años de estudio, bien enfocado, yo creo que ya una persona está lista para comenzar a tratar pacientes. Si eres profesional de la salud, quizás sea menos tiempo, porque ya tienes ciertas bases, ¿no? Con 1 año quizás, ¿no? Pero hay que estudiar, de todas maneras. Y el plan de estudios que ofrece la biodescodificación es muy frágil. No sirve realmente. Es como, inclusive diríamos que es peligroso. Es peligroso para la gente. Ahora, lógicamente, la biodescodificación tiene un sistema de marketing asombroso, muy grande, ¿no? Entonces, ellos le hacen publicidad a la nueva medicina germánica, nadie lo niega. Pero mucha gente se confunde, creyendo que hace nueva medicina germánica o creyendo que está haciendo algo positivo, no coherente, está más bien desviándose. Esa es la realidad. Bueno, a ver, creo que, Lupita, una pregunta más y ahí
Sí, hay una última pregunta. Gracias, Lupita. Okay. Hola, buenas tardes. Sí, Lupita. Ah, mire, bueno, tiene toda la razón lo que acabo de usted de comentar. Bueno, yo estoy pasando por una enfermedad autoinmune y sí, estoy en México. Tuve oportunidad de ver a un doctor que decía que conocía nueva medicina germánica y la verdad es que nada. Él manejaba lo que usted comenta de descodificación. Bueno, me di cuenta porque ya antes, bueno, yo en mi búsqueda de encontrar mi salud, porque ya llevo más de 18 años con esta enfermedad, pues obvio, ya tanta medicina en mi cuerpo ya no me da. Entonces, bueno, pues sí, tiene razón, ¿eh? Porque este doctor, bueno, llénate tu cuestionario, no, ¿sabes qué? No, tú no tienes cura, ¿no? Y yo dije, ay, bueno. Y yo le dije, ¿usted no lee lo que dice la nueva medicina germánica, la radiografía? No, no, eso no sirve. Y yo dije, ah, bueno, está bien, ¿no? Una cosa terrible, ¿no? Y te cobra, bueno, no sabe. Y aparte, y entonces, bueno, ese era un comentario, pero a lo que voy, por ejemplo, en lo que es la nueva medicina germánica, bueno, como le comento, en mi búsqueda, conocí una chica, bueno, a través de las redes que ya llevaba 3 años, 12 años también sufriendo varias enfermedades autoinmunes, entre ellas también esclerodermia, pero también tenía lo que le llaman el nervio de trigémino, tenía un dolor muy fuerte. Y ella decía que le hicieron cayó con un médico que afortunadamente, bueno, ahorita ella ya está muy bien, en donde le toman una tomografía con BIM y en una muela que tenía ahí que le molestaba un poco, pero había ido con tantos médicos y decía, tú no tienes nada. Y después de ver esa tomografía con BIM, leída por un experto, pues encuentra que está lleno de pus ahí. Y bueno, después de operarla y hacerle todo lo que tenían que hacerle a través de un dentista biológico, creo que le llaman, ella se cura, pero se cura, bueno, tomando, claro, todos los productos naturales que le receta el doctor, y se cura de todos sus males que tiene, 5 enfermedades autoinmunes, entre ellas esclerodermia. Entonces, a lo que voy es que si se le puede ayudar al cuerpo utilizando, por ejemplo, estos métodos de la tomografía con vino, de otras cosas, o nada más es enfocarnos en una medicina germánica y esperar que el cuerpo solo se sane. Bueno, no sé si me expliqué lo que dices. Sí, entendí perfectamente. ¿Sabes qué sucede? Que es un error que todos cometemos, al inicio sobre todo. Creemos de que no hay que hacer nada para resolver un problema de salud, digamos, ¿no? Pero sí hay que hacer algo. O sea, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestro enfoque de la enfermedad. ¿Y eso cómo se logra? Aprendiendo, ¿no? Profundizando, entendiendo cómo es la cosa, en qué consiste un proceso. Tú sabes, Lupita, que existen 5 leyes biológicas. Y la quinta ley biológica, que es la quinta esencia, también le dicen, que está relacionado con el origen de todos estos procesos, ahí nos damos cuenta que las enfermedades no existen, sino simplemente cambios biológicos. Y esos cambios biológicos tienen que ver con la necesidad del cuerpo que tuvo en algún momento de adaptarse a una circunstancia conflictiva, ¿no? Algo que tú estés experimentando, que estés sufriendo, ¿no? Un trauma, problema, qué sé yo. Entonces, cuando tú tienes el estrés producto del trauma, el cuerpo te ayuda, te proporciona una ventaja fisiológica. Y cuando resuelve ese conflicto, entonces el cuerpo tiene que recuperarse. Normalmente, en el proceso de recuperación surgen los dolores, ¿no? Vienen los síntomas. Y eso es lo que tenemos que cambiar, el enfoque, que esos síntomas no son enfermedades, sino más bien son parte del proceso de recuperación de tu salud. Eso es lo primero que tiene que hacerse. Pero, ¿qué sucede? Que muchas veces conocemos la nueva medicina germánica cuando tenemos un problema de salud encima. En esas condiciones, obviamente, va a ser un poco complicado, pero ahí el terapeuta tiene que manejar ciertos, ¿no? Cierto tipo de abordajes para que el síntoma pueda ser aplacado. Y cuando el mismo se aplaca, le explicas, mira, esto es parte de la curación, no es la enfermedad. Y si tú estás recayendo constantemente en un conflicto, que es el principio de las enfermedades crónicas,
Tú tienes que, o el terapeuta tiene que explicarle por qué no debe seguir cometiendo esos errores este paciente. Y fíjate que si hay que hacer algo, ¿y dónde lo tenemos que hacer? En relación a nuestro estilo de vida, en relación a nuestros hábitos. ¿No es así? De repente no, todos los días discutimos con nuestra pareja, todos los días discutimos. Por lo tanto, la enfermedad crónica siempre va a surgir, pues, porque nunca me pongo de acuerdo con esa persona. Por lo tanto, sufro de gastritis, sufro de migraña, sufro de hipertensión alta, ¿no? Entonces, si hay que hacer algo, ¿en dónde se tiene que hacer? En nuestro estilo de vida. Y en eso consiste la terapia que realiza un terapeuta. Ahora, el hecho de que el paciente, ¿no?, conozca esto también implica de que haga algo en relación a ello, ¿no? O sea, que se haga responsable. ¿Y cómo se hace responsable? No abandonándolo, ¿no? O sea, muchas veces, ¿no?, la gente cree que ya, hazte responsable de tu problema de salud. Y ya te dije qué es y ya, depende de ti. No es así. O como dicen mucho en biodescodificación, no te quieres sanar. Es lo que le dicen a los pacientes. El problema es que no te quieres sanar. Claro, si no saben cuál es el conflicto realmente y cómo funciona el cuerpo por ese conflicto que experimenta, obviamente no va a saber cómo ayudar a ese paciente. Al final le va a decir, bueno, no te quieres sanar y se acabó. Pero si es alguien que conoce el sistema, lo conoce bien, además, le da una buena asesoría, el paciente comienza a ver un resultado, uno le tiene que decir muy amablemente que también tiene que poner de su parte. ¿Y cómo pone de su parte? Empezando a conocer estas cinco leyes biológicas. Esa es la forma en cómo un paciente pone de su parte, se hace responsable, se hace cargo. Ahora, no le vas a decir tampoco a un paciente, ¿sabes qué? Apréndete toda la ciencia curativa germánica. Eso también sería un error, porque eso toma años. ¿No es así? Pero aprenderse las cinco leyes biológicas toma 2 días. ¿No me creen? No puede, ¿ustedes creen que no puede ser posible que en 2 días alguien aprenda las cinco leyes biológicas? Sí se puede. Antes quizás era diferente, ¿no? Antes había o existía una bibliografía complicada de entender, ahora ya no. Se puede entender en 2 días. No necesita este paciente estudiar varios meses para entender las cinco leyes biológicas. Eso es falso, ¿eh? Si alguien está diciendo por ahí que un paciente no va a entender las cinco leyes biológicas en poco tiempo, eso es mentira, porque así no es. Hace años, repito, sí, quizás, porque había poca información disponible. Ahora es imposible. Imposible prácticamente. En 2 días uno puede aprender, hasta en un día puedes aprender las cinco leyes biológicas. ¿No me creen? Bueno, depende de ustedes. Pero sí se puede. Ahora, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesita la humanidad? ¿Qué necesita la gente, el público, ¿no? Porque otra cosa, también nos relacionan con las escuelas esotéricas, con las escuelas de despertar de la conciencia. Yo respeto mucho eso, pero no es así. Este es un conocimiento para toda la humanidad, para todos, religiosos, no religiosos, ateos. Gente que está muy ocupada en su vida, ¿no?, en su trabajo. A todos les sirve esto, verdaderamente. Bueno, chicos, hasta aquí nomás. Les agradezco por el tiempo. Esto me parece que está en mi perfil en Facebook, si lo quieren ver. Simplemente, ¿no?, me piden amistad en Facebook y si ya somos amigos, simplemente lo ven por ahí porque va a quedar grabado. Bien. Muchísimas gracias por su tiempo y ya nos vemos en otro momento. Ah, no olviden que estamos, como siempre, promoviendo los cursos. Bien, hay una oferta hasta este fin de mes, hasta el miércoles 31. Ahí se van a ahorrar casi $1.000 si lo toman. Bien, pero obviamente es un curso de largo plazo, es un curso más o menos de 6 meses de preparación para terapeutas, entonces es una grandiosa oportunidad
para aprender a en profundidad este conocimiento. Bien. Y además van a poder acceder al curso de lectura de tomografía que vamos a dictar desde el mes de agosto. ¿Ya? Se inscriben en esa promoción, obtienen material que consta de 130 horas académicas, incluye material escrito, y van a poder acceder libremente, van a entrar sin pagar al curso de lectura de tomografía. Bueno, nada más, Cecilia, te dejo el micrófono. No se oye. Gracias, gracias a todos, gracias por su tiempo. Cuídense mucho. Muchas gracias, Caito. Gracias. Gracias. Cuídense.